Hola, me encanta saludarlos. Hoy con un invitado muy especial, un colombo-venezolano con una voz espectacular, quien hizo parte de la denominada Universidad del Vallenato. De niño le decían Abelito o Casi Loco y aún le siguen diciendo así. Un hombre que está reinventándose con esto del coronavirus y también con la virtualidad. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy, Abel Antonio Jiménez. ¿Es así? No, no. ¿Antonio? No. Esto es un atraco. Giancarlo Centeno. Muchos, cuando le menciono Abel Antonio, quizás no lo conocerán. Es que no es Abel Antonio. Se pronuncia Abel Antonio. Abel Antonio. H-W de beso, doble L, Abel. Abel Antonio. Era, digamos, mi apodo antes de Casi Loco, era Abelito, porque mi papá se llama Abel Antonio, y así me llamaban a mí antes de bautizarme. Yo creo que me fue mejor con mi apodo Casi Loco que con el primero de Abelito. No lo cambio Casi Loco. Al decir Abel Antonio Jiménez con ese atraco, la gente no se iba a ubicar, pero ya tenemos a este gran artista, este gran personaje muy querido de la música vallenata y que hoy nos va a abrir su corazón para contarnos un poco sobre él. Bienvenido entre nos. Usted pregunta, ¿aquí entre nos? Bueno, venezolano. Colombo venezolano. Colombo venezolano. Colombo venezolano, con mucho orgullo. Creo que llevar en el corazón dos naciones hermanas es algo muy especial para mí. Es algo muy especial para mí. Tener el orgullo, el placer de representar, repito, dos naciones con mi música. Y no solo la música, sino con el actuar. Pienso que lo mejor de un gran artista es ser una buena persona. Entonces, creo que represento a los dos países. De alguna forma u otra, pienso que tengo de allá y de acá. ¿Quién es para Giancarlo Centeno María Elena? María Elena, mi querida madre, quien lamentablemente falleció hace poco de dos meses. Ella seguirá siendo mi mamá, la que me adoptó de tres meses, la que me dio el amor más grande del planeta. Y a pesar de haber sido un buen hijo, considero que es más lo que ella hizo por mí, porque no solamente me crió, no solamente me enseñó a gatear, caminar y correr. Me corregía lo malo y las cosas que eran excelentes o muy buenas en mí, me las elogiaba de una manera inteligente para que así yo aprendiera a asumir con responsabilidad las fallas y con humildad los triunfos. Sin saber ella y sin saber mi persona que yo sería artista. Tal vez artista en su pensar, tal vez en el mío, pero jamás imaginé que fuera a llegar tan lejos y tan rápido, a pesar de todo lo que aconteció en esa infancia.
Una infancia que fue, ¿cómo la denominaría? Porque ya cuando está grande es que se entera que es adoptado, pero que hace que esa mujer usted la ame más. Y además que no fue una niñez como quizás muchos creen, una niñez fácil, sino que fue una niñez de mucho esfuerzo, que quizás fue lo que contribuyó a que usted fuera cada vez más fuerte. Bueno, mi niñez fue una niñez difícil, pero es una niñez bonita. Es una infancia que me marcó mucho. Aunque no lo creas, tengo en mi memoria, en mi chip, un momento, un episodio, una escena, un instante imborrable. Yo recuerdo a mi madre, Nidia María Centeno Gómez Caro, quien es mi madre biológica. Saludos para ella donde esté. Es mi madre también. Recuerdo cuando me dio un beso en la frente y le leí los labios sin saber lo que decían sus labios. Nunca olvidaré. Hoy en día, obviamente, entiendo lo que me quiso decir o lo que me dijo, digamos, al estilo ventrílocuo. Ella me dijo, me dio un beso en la frente y no, la habitación estaba oscura. Yo dormía del lado de la ventana, ella dormía con mi papá en otra habitación. Y la única manera de escaparse esa noche era por la ventana, por donde yo estaba durmiendo. Mi querida madre biológica no encendió las luces, pero olvidó que afuera estaba un señor poste con exploradora, por decirlo así. Con un reflector. Es así como logro leer lo que sus labios dicen. Y me da un beso. Hoy en día entiendo que es un te amo. Fue la segunda vez que ella se fue y me dejó. La primera vez, yo estaba muy pequeño, mi madre, repito, me adoptó de meses. Y la segunda vez, pues eso es lo que me cuentan, ya si la segunda vez ella se fue y no volvió más, que fue cuando me dijo te amo. Ya cuando la vuelvo a ver con el tiempo, pues ya siento que no es mi mamá. De hecho, yo no podía creer que fuera mi mamá porque yo me acostumbré a entender que mi madre es y será siempre María Elena Jiménez Balcázar, quien desde pequeño me abrazó, me cargó y no recuerdo si me dio seno, pero de que me alimentó bien y me dio mucho amor, que es lo más importante. Muy bien, eres Giancarlo Centeno. ¿De dónde viene Casiloco? Bueno, ahora vengo de la casa porque tú me citaste aquí. Me refiero a ese apodo, ¿por qué le dicen casi loco? Bueno, en mi niñez siempre fui ocurrente, ocurrencias sanas, ¿no? Y me inventaba cosas, era muy, MacGyver. en una Navidad recuerdo que me dio mucho sentimiento no tener cierto juguete que quería tener, pero no con envidia, ¿no? O sea, lo anhelaba, pero no con envidia. Y me veía muchas películas, muchas series. Entre esas estaba El Hechicero, un enanito, se inventaba cosas. Estaba la película El Viajero, Los Viajeros, a través del tiempo, con un reloj. Y yo quería tener un paracaídas, porque yo decía, yo quiero ese paracaídas de esa película. Y cogí dos bolsas de café grandes, yo estaba delgadito, flaquito. Había un montón de arena que habían vaciado, un camión de arena ahí en la esquina de Fernando Valle, un señor muy querido en Villanueva. Yo dije, bueno, voy a volar, entonces allá ya voy a volar. Y me monté al palo, en la punta. Y ahí va. Y me puse las dos bolsas. Yo pensé que iba a llenarse de aire. Pensé que se iba a llenar de aire como en las películas. Y me lancé. Cuando caigo,
Truena la espalda, son de que... Y si yo dije, ¡ay! ¡Ay! Cuando dije ¡ay!, venía mi hermana, una de mis hermanas, y me dice, ¡ay, te dolió! ¿Y tú qué haces ahí? ¡Animal, mierda! ¡Tú eres loco! ¡Yo no soy ningún loco! ¡A mí me respetan ni qué carajo! ¡Yo no soy ningún loco! ¡Entonces casi loco! Iba pasando un pelado por ahí, Fernandito Cuadrado, que en paz descanse, mi gran amigo. Y dice, Abelito, ya no es Abelito, sino casi loco. Claro, y se regó en el pueblo que yo era casi loco. Y cuando al día siguiente fui a vender las paletas, los bolis que mi mamá hacía, ya no me decían Abelito, sino casi loco. Y así me quedé casi loco por mis inventos, por mis ocurrencias. Pero me quedo con casi loco y no con Abelito. Bueno, casi loco. Esa es una de las tantas ocurrencias. Una de las tantas. Vamos a seguir conociendo más de casi loco porque tiene toda una vida por contarnos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Entre Nos. Giancarlos, ¿22.43 o 21.43? No, era 22.43. Ya hasta se me olvidó, pero sí era 22.43. El del chance. Fernandito fue el culpable. ¿Cómo fue esa anécdota? Cuéntenos. En medio de esa escasez y esa, como ese afán por ayudarle a su mamá y por salir adelante. Bueno, yo... Esa anécdota fue... siempre será inolvidable para mí. En ese entonces yo vendía paletas y ayudaba a los ecuatorianos que llegaban de... que llegaban con sus mercancías a vender a Villanueva. En ese momento, en esa época, perdón, ellos trasladaban su ropa con carritos de madera de tres llantas, como un triciclo, pero era, sí, una carretilla gigante. Y me pagaban 100 pesos por ayudarles a recoger la ropa y por ayudarles a rodar la carretilla. Me decía el hijo de don Pedro, el ecuatoriano, me decía, te voy a pagar 100 pesos para que me lleves allí los otros. Te voy a pagar 100 pesos para que me ayudes a empacar la ropa. Y te voy a dar 500 para que no se te ocurra robarme una chancleta. Yo siempre le quería robar alguna camiseta, alguna cosa. Porque ya te pillé, pero yo sé que tú no me vas a robar. Entonces ya, yo te voy a regalar. Y yo, no, tranquilo, yo no voy a robar nada, te estaba rabadiendo la vida. Entonces me daban 100 pesos y en ese entonces los bolis costaban 5 pesos. Costaban 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, lo más caro fueron 100 pesos. Fueron pasando los días y me gané mucho la confianza de ellos. Yo era su ayudante preferido. Sí me decían casi loco, Abelito, el papá me decía Abelito, pero el hijo me decía casi loco. Entonces decía, dígame mejor casi loco. Y yo les cantaba, mátame con piedad, yo te lo pido. Unas canciones hermosas, yo ya ni me acuerdo. Y ellos me ponían a cantar, oye casi loco, tú, venga, nada más cántame una cancioncita, que tú cantas bonito. Sí, yo no sé cómo hablar como ellos. Decía, bueno, vamos a cantarle, pues. Yo te pago 500 pesos si me cantas. No, yo no cobro por cantar, le decía yo. Dame, si me vas a dar mis 100 pesos, dámelo una vez, porque voy a comerme unos bolis. Entonces yo mismo me compraba boli a veces. A 5, a 2. Y en esos días tenía como 400 pesos, no me acuerdo. Hice un chance. Me lo guardé al bolsillo. Recuerdo que en esos días Fernandito Cuadrado, que en paz descanse, repito, se acercó a mí y me pidió unos bolis. Yo le vendí unos bolis y se me dio por sacar el chance. Y le dije yo, me lo voy a ganar, ve. Y dice, sí, me lo voy a ganar, y lo guardé. Al día siguiente, ajo, está ahí rico, ¿no? ¿Y por qué estoy rico? ¿De qué? ¡Ay, rico! ¡Te ganaste el chance! 22.43. Yo abrí las pepas así y dije, dame que va, voy a ganar yo el chance ni que nada. ¿Quieren boli? Y yo, sí, dame boli. Cogí el boli, repartí boli a todos los que estaban ahí.
Como mi termito era un termito de esos de una cabita. No, una cabita, pero fuerte. Era un termo de boli del Cerrejón. Okay. Disculpa la cuña. Un termito así, que se parece a lo que usaban antes para vacunar. Ah, sí, ok. Las jeringas chiquiticas, naranja, color naranja, bueno, más o menos así. Un hermano mío de crianza, mi José Aragón, que trabajaba allá, me trajo un termo con manzanas, Coca-Cola y sándwich. Yo dije, me quedo con el termo. Cogí el termo para vender boli. Bueno, entonces yo cuando Perla me dice así, yo dije, uy, me lo gané, dije yo. Cojan boli, dije, mantecado, de coco, lo que quieran, de cola con leche, cojan lo que quieran. Quedaron dos boli así, los vi yo así, y yo entré en mi inocencia así, yo, verdad. Me sentí rico así, ni sabía yo lo que era ser rico ni nada, ni sé tampoco lo que es ser rico. Pateé el termo, cojan boli, cojan este termo para ustedes. ¡Pay! Lo pateé. Cuando voy a reclamar mi chance, así como decía él, estaba al revés el número. Me tocó irme de la casa. Porque yo no solamente pateé esos bolis, sino también los que yo le vendía a la vecina. Los regalé, pues, porque el termo de ella era de Icopor. Eran unos bolis de Gladys Peñalosa y Gilla. De Gilla Peñalosa. Yo también le vendía los bolis a ella. Me tocó hacer maravillas para poder pagar esos bolis yo. No, tú no sabes. Ve, yo mejor ni te digo. Yo me estaba volviendo más loco de lo que era. Giancarlo. Esa es una anécdota larga, pero es más larga todavía, sino que uno recorta. Giancarlo, bueno, se va de la casa. 2243. 2243. Se va de la casa. ¿Cuándo descubre Giancarlo Centeno que lo de él es la música? Y no precisamente el vallenato inicialmente. Bueno, en ese entonces, como te decía, para esa época con el ecuatoriano cantábamos canciones de su país y algunas de acá, le escuchaba cantar canciones de acá con guitarra. Eso de escuchar instrumentos de cuerda me inclinó mucho, fue por la balada, Camilo VI, Ricardo Montaner, José Luis Perales, mis preferidos. Carlos Mata. Y yo cantaba baladas de vez en cuando, pero muy susurrado. Así, muy, muy bajito en la casa, escondidito, me tenía como pena de cantar. Y para esa época en la que cometí lo de los bolis, bueno, me clavaron mi limpia. Después hice otra embarrada. Llegó una feria de zapatos, llegó una feria de algodones, feria de dulces, de salchipapa, perdón que me cruce la pierna, de salchipapa, etc. Un circo. Y cogí, me pasé el acero, me puse una gorra, me pinté la cara con carbón. Y le dije al señor, necesito trabajo, me voy de la casa, necesito trabajo aquí. Me estaban buscando por todo el pueblo y no me encontraban. Yo estaba en todo el portón de Canopán Cabello, un señor de Villanueva, al lado de la alcaldía. Ahí estaba el señor de la salchipapa, Saúl, que en paz descanse. Me dio trabajo, no, mentira, otro señor me dio trabajo. En ese entonces estaba también el señor Saúl, que yo no lo conocía. Pero ese señor me dio trabajo para pelar y rodajar papas. Alguien que se llama José Pereira me reconoció y le dije, te doy una salchipapa si no dices nada. Me reconoció hoy. Ya faltaba poco para que la feria se fuera. Y yo me fui con la feria. Me fui con la feria. Nunca me pillaron en Villanueva. Me estaban buscando como loco. Y no se dieron cuenta que era yo, el que estaba ahí pintado con carbón. Con tinta, con lo que fuera. Me fui con esa feria. El señor se accidenta, muere, queda el hijo. El hijo sigue trabajando. Yo me despido del hijo. En esa misma feria conocí al señor Saúl. El señor Saúl me da trabajo durante muchos años. Él es el abuelo de Katy. De Katy. La presentadora que ustedes conocen. Katy, ya se me olvidó el apellido. Ospino. ¿Ah? Ospino. Ospino. El abuelo de ella
fue mi patrón, muchos años, mucho tiempo. Okay. Yo vendía papas fritas con él, salchipapas. Allí mismo conocí a los señores que andan, un viejito que anda por aquí vendiendo algodón, es el papá o abuelo de los muchachos que venden allí en el bilingüe. Uh-huh. Bueno, ellos eran mis compañeros de trabajo. Tengo fotos de ellos aquí. Y me fui con ellos a trabajar, a vender. Por cosas de la vida, terminamos viviendo en el boliche, en un cuartico, todos ahí alquiladitos. Salí de pelea con el señor. Me fui, me independicé, me dolió mucho irme, pero bueno, me independicé, me fui a buscar trabajo. En ese momento consigo trabajo, repito, como lo he dicho en otras entrevistas, pero no tengo más nada que decir, sino lo mismo. Conocí, me encontré con unos amigos, me dieron trabajo en un estanco, para resumir el cuento. Empecé de mesero, luego terminé de administrador de ese mismo estanco. Se llamó Aquí está Javier, que era la contraria de ¿Dónde está Javier? Lo del periódico El Espectador. Sí. Allí trabajé. A los días llegó el Morre Romero, sin saber yo quién era el Morre, con Evi Murga, no sabía quién eran ellos dos. Allí los conocí. Hasta la fecha son mis hermanos. Y bueno, salí de pelotera con ese señor, con el dueño del estanco, no digo su nombre, porque me pegó un calibrazo aquí en la cabeza porque yo no quise hacer algo que él estaba haciendo. Me reservo lo que él quería que yo hiciera. Me pegó un calibrazo aquí en la cabeza y yo le puse la queja a su esposa. Luego me fui para donde la suegra de él. Allá me dieron trabajo de auxiliar de necesidades, para no decir muchacha de servicio. Y allí hacía aseo, lavaba platos, lavaba ropa cuando me tocaba los jeans, lo que fuera. A veces. Pero me daban mis tres comidas. Era jardinero allí mismo. Creo que era la mamá de William Fuente, el arquitecto. Esa señora me dijo, bueno, en vista de que usted no se siente muy cómodo acá, le voy a hacer una invitación. Alguien que fue mi esposo, con quien tuve a Karina, mi hija, tiene una hacienda en San Juan y necesita un administrador. Y usted es el hombre, váyase para allá. Cuando llego allá, era cierto, una finca. Lucero, Blanquita, Estrellita, las que me tocaba a mí recoger de carratico y llevar para acá, para allá. Allí trabajé. Es allí donde, no porque fuera conflictivo, sino que yo era muy sensible en ese entonces y no me gustaba que me trataran de cierta manera. Se me derramó el tanque, el balde de leche. Yo era enrejador en ese entonces en la finca. Y el señor Lubín Daza, que en paz descanse, murió. Lo mataron. Yo le hice el lazo al ternero del lado izquierdo donde se ordeña y le hice el 8 a la vaca atrás. Eso es enrejar. El ternero quedó flojo y volteó y derramó el tanque, el balde de leche. El señor dijo ciertas palabras que no voy a repetir y cogió la pistola y me levantó a tiro. Y yo salí corriendo, así como estaba, sin zapato, con mi mochito y mi camisilla, la 21. Salí corriendo, salí a la carretera, cogí un chance, fui antes de que él llegara al pueblo. Yo llegué donde la negra, la hermana del Pano en San Juan de Cesar, y le conté, negra, Luis me iba a matar. ¿Y qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ella estaba fumando tabaco, un cigarrillo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nerviosa. ¿Qué hiciste? Dime qué hiciste. Ya, Carlos. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. El tanque de leche se derramó. Ay, con razón. Ese es el tesoro de él. Ve acá, quédate aquí, que él no te va a hacer nada. Bueno, ahí me quedé viviendo mi buen tiempo en San Juan. Es allí donde descubro que soy cantante. Porque había un muchacho cantando de aquel lado mientras yo lavaba los platos en el patio de este lado. Y descubro con el tiempo que se llama Nelson Velázquez. Es allí donde conozco a Nelson Velázquez, mi gran amigo. Él cantaba una canción de Ricardo Montaner y yo le respondía con una del Puma. Él cantaba una de Ricardo Montaner y yo le respondía con una de José Luis Perales. Que en ese entonces yo escuchaba esa musiquita, escuchaba esa música en un radiecito, escuchaba. Bueno, después de un tiempo,
decidirme para volver a Villanueva. Volví con 25 mil pesos en el bolsillo. Y no me reconocieron cuando llegué. Así, acuerpado, puro chocolatina natural de tanto levantar los tanques, ay, lavar y todo, sin hacer ejercicio. Levantaba las terneritas enfermitas o cuando fuera, yo las cargaba como si fuera un bebé. Y todo eso me fue sacando músculo y chocolatina, repito. Se me dio por volver al pueblo y no di para mantener el Giancarlo, sino el Casi Loco. Todo el mundo Casi Loco, llegó el Casi Loco. Recuerdo que Javier Pareja fue el primero que me abrió los brazos. ¡Manito! ¡Casi Loco, Abelito! ¡No, Abelito! ¿Tú qué haces aquí, Abelito? Y otra vez llegó Fernandito. ¡Es el Casi Loco, el Casi Loco! ¡El Casi Loco y que canta, que no sé qué! Bueno, me hice famoso en Villanueva. Cobraba 10 mil, 12 mil, 5 mil pesos por serenata. Yo no cobraba para mí. Pues lo que se hace con la derecha, que no lo sepa la izquierda y viceversa, pero puedo decirlo, no cobraba para mí porque no sabía lo que era ponerle precio al trabajo de cantar, ¿no? Yo sabía que iba a cantar, pero no sabía cuánto costaba mi trabajo. A veces sí agarraba alguito, me pagaban 5 mil, cogía 2 mil, le daba 3 mil al guitarrista, o decía, cojan esos 5 mil para ustedes, ya yo canté y con eso me conformo. Colocaba 20, 30 serenatas el Día de las Madres. Me hacía coro a veces yo mismo, hacía las partes arriba, por eso me acostumbré siempre a cantar alto, no como algunos, no, te para gritando, qué ópera, es mi costumbre. Es mi estilo. Y bueno, me puse a cantar, 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 cantar y aquí estoy, sentado, hablando y cantando, porque el 2 de junio, creo, del 92, el 2 de junio, creo, o el 11 de junio, no sé, no me acuerdo qué día fue que falleció Rafa. Total que me bloqueé, no sé. Fallece Rafa y me dan la noticia. Recuerdo que Eduardo Martínez, mi gran amigo, maestro y cantante, que hoy en día canta para la iglesia en Villanueva, fue quien dijo, venía llorando y gritando, ¡mataron a Rafa! Y dijo ciertas palabras de rabia que tampoco voy a repetir. Y mataron a Rafa y yo escuchaba, yo no sabía quién era Rafa. No sabía, sí sabía quién era el binomio porque lo escuchaba, pero no sabía quién era Israel. Okay. No sabía quién era Rafael Orozco, no sabía nada. Eso creía yo. Un tiempo después, sí me acordé quién era Rafa. Por una anécdota que guardo aquí. Entonces, Israel vuelve a Villanueva. Iba para Venezuela y aterriza en Villanueva. Llega a Villanueva porque quería descansar, saludar a su mamá, a sus familiares y luego seguir el camino. Me entero porque unos amigos me llevan para darle una serenata. Yo le coloco la serenata y él sale por la ventana, abre la cortina y da las gracias. A los días o al tiempo, pues me cita una parranda en la finca de Daniel Celedón. De David Celedón, perdón, tío de Jorge Celedón. Hay muchos cantantes, hay muchos artistas invitados, sancocho de gallina. Y ahí se me dio por cantar, muere lentamente, muere un querer, pero lo cantaba como Julio Iglesias, no sabía cantar vallenato. Muchos apostaron a que sí, otros a que no era el cantante para vallenato. Mas no era mi intención, ni tenía en mi mente ser cantante del binomio. No sabía yo que prácticamente esa parranda era como una audición. Luego me invitan a un ensayo del grupo. Luego prácticamente soy un invitado especial para una grabación y termino siendo el cantante durante 12 años. 12 años en el Binomio de Oro. Sí. 12 años cantando, 12 años cautivando los corazones y a todos los apasionados de la música vallenata. ¿Cómo fueron esos 12 años puntualmente en la carrera profesional de Giancarlo Centeno? Y quiero que nos diga quién es Israel Romero para Giancarlo Centeno. Bueno, independientemente a todo lo que hayamos tenido que enfrentar, peleas públicas, internas, algunas veces por mala información, otras veces por intolerancia, otras veces por sensibilidad y porque simplemente lo que eres
no te lo va a cambiar nadie. Si es algo malo en ti, pues tienes que poner de tu parte para crecer, aprender. El maestro para enseñar tiene que aprender. Y aún enseñando sigue aprendiendo. Valga redundancia. Yo aprendí mucho de Israel. Israel para mí es un gran maestro, es un gran decano de la música. Fue mi profesor durante muchos años. Digamos tutor también, porque yo entré al binomio de oro siendo menor de edad. Profesor, todo lo que tú quieras ponerle, pero que sea bueno, porque aclaré, independientemente de las discusiones, pues sigue siendo mi amigo, mi hermano, sigue siendo mi papá también. Pero quien me lleva al binomio de oro fue una serenata que le coloqué, y luego me recomienda también Poncho Cote Jr., José Caquita Macené, Cao Mendoza. José Caquita Macené, Poncho Cote Jr., Cao Mendoza, Norberto Romero, quien es el hermano de Israel también. ¡Ey, pila con este muchacho! De hecho, yo iba a ser el cantante de Norberto, pero tengo entendido que Israel le dice a Norberto, dame ese muchachito a mí, tú te quedas con el resto. Israel, avispao. y me da la oportunidad. Giancarlo, después de 12 años, ¿fue muy difícil tomar la decisión de irse del binomio? ¿Y cómo fue ese nuevo, yo lo diría, nuevo comienzo, como Giancarlo Centeno, pero ya con una trayectoria que todos conocían? Yo diría que sí, yo diría que sí. Fue un riesgo empezar de cero, pero con experiencia. Fue difícil para mí salirme del binomio de oro. Yo quería morirme allí viejito. Quería llegar viejito allí, perdón, envejecer allí. Y ya estaba acostumbrado al cariño de todos, de Israel, obvio, ¿no? Pero ya me estaba encariñando mucho con Virgilio Barrera, quien era mi mascota y mi papá también allí. Me vendía las cachetadas $5, imagínate. anécdota. No, yo quería llegar a viejito allí en el binomio de oro. No se pudo. No se pudo y pues es de lo que nunca me voy a arrepentir de haberme retirado del binomio de oro. Me dolió la manera, la forma y lo que me incitó a retirarme, sí. Eso no tengo por qué decirlo ni repetirlo. Me dolió mucho tener que salirme del binomio de oro, a pesar de que quería quedarme. Pero tomé el riesgo, asumí la responsabilidad. Tenía mucho miedo y aún, hasta la fecha, sigo con miedo. Pero es un temor sano que debemos tener todos los artistas y todos los que conocemos el éxito. Mirar la fama así y admirar el éxito sin egocentrismo. Muy bien, así debe ser. Estamos conversando y conociendo la vida de Giancarlo Centeno. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Giancarlo, en medio de todos esos acontecimientos o situaciones de su vida, han llegado algunos que no son, o quizás le han causado un poco de temor, como decía hace un momento. Se diría que la voz es uno de sus mayores tesoros, una voz que encanta, una voz que cautiva, pero estuvo a punto de perderla. ¿Cómo fue esos momentos en que de pronto usted la vio en riesgo? No, la verdad no. ¿Cómo fue ese momento? Aprovecho para hacer esa aclaración. En ningún momento estuve a punto de perder la voz. Tal vez la perdí. Aparentemente, porque en ese entonces se especulaba mucho que tenía cáncer. De hecho, la persona que inventó que tenía cáncer creo que murió de sida. Creo. No sé, escuché. Un periodista que dijo que yo tenía cáncer. Era como deseándomelo. Por eso que yo digo, no puedes, o sea, lo que tú desees se te devuelve, sea bueno o malo. Igual no me alegra, si fue verdad que falleció, Dios lo tenga en su santa gloria. Se equivocó. Hizo una especulación por querer hacer noticia y tal vez lo hizo por debajo cuerda, no sé cómo lo hizo, pero igual creo que falleció. Y nunca he sentido ni voy a sentir rencor por esa persona. Y si está vivo, pues si me escucha, bendiciones. Eso se especuló. De tanto decirlo, casi se le hace el milagro.
de tanto decirlo, porque yo creo mucho en la porquería, en la brujería, creo en Dios, creo en la Virgen, creo en los ángeles, pero así como está Dios haciendo el bien, nosotros los humanos estamos haciendo el mal, no me incluyo, o sea, generalizo, pero ojo, muy selectivamente, ¿no? O sea, hay gente que de verdad que hace el mal. Así es. Y cuando lo deseas, llega. Y bueno, él lo deseó en un momento y casi se le hace un milagro. Pues simplemente me salió un pólipo por maltrato de la voz, por no cuidármela, por reflujo, por gastritis, por tomar cosas calientes con frío, por tomar sopa y acostarme enseguida y no tener la precaución de sentarme, por muchas cosas, muchos factores. Pero nunca fue cáncer, fue pólipo y dos veces. Una cuerda me estaba destruyendo la otra, pero gracias a Dios caí en manos de Dios y de la ciencia. Un buen otorrinolaringólogo científico, quien él mismo diseña sus instrumentos quirúrgicos, me intervino quirúrgicamente, valga la redundancia, y aquí estoy cantando. Mejor que nunca no porque me sienta el mejor, sino porque siento que mi voz, en vez de desgastarse, pues ha mejorado. Okay, ¿me entiendes? Es que hubo como una renovación, como una restauración. Y bueno, aquí estoy y gracias a Dios estoy bien, pero no deja de ser un temor de que de pronto me descuide y otra vez el pólipo, tal, pero nunca fue cáncer. Ok. Giancarlos, ¿alguna vez has sentido que de pronto este oficio, esta profesión de cantar, el ser artista, lo ha llevado a situaciones de pronto no muy, de pronto de riesgo, de pronto que su nombre aparezca en titulares por cosas o casos que están relacionados con la parte penal y no de pronto porque fue un buen concierto el que hizo Giancarlo Centeno o porque estrenó producción musical, específicamente, por ejemplo, el hecho que vivió con Fritanga, que fue un acontecimiento de la vida, no solamente suya, sino de otros artistas que estuvieron ahí, quizás inocentemente. Te la voy a responder porque hay muchas personas que no conocieron del caso. Es la única pregunta que no me gustaría responderte, la verdad. Ok. Porque tengo una hija, porque tengo hijos, porque tengo una reputación, porque tengo una visa americana, porque tengo un goodwill muy importante, muy bien construido, constituido. No me molesta tu pregunta, pero igual no quiero dejar interrogantes. Pues sí, fue un episodio muy difícil de soportar, de enfrentar, porque no miran la parte buena, como dices tú. Así es. Y sobre todo ustedes, la prensa, tienen que a veces... Ustedes, la prensa, el éxito de ustedes como periodistas es dar la mejor noticia, si sea la peor. Llevar la primicia de la mejor noticia, si sea la peor. Pero no miden las consecuencias, no miden de pronto que, repito, hay hijos. La afectación que puede generar. La afectación. No te culpo. Tú estás haciendo una réplica, más no me estás haciendo... Un juicio. Un juicio. Así es. Pero sí, sí, no me gustó haber pasado por ese episodio, porque... Porque miraron lo malo y no lo bueno. Pues a mí me contrataron, a mí no. Llamaron al manager, así como contrataron a otros colegas que también estuvieron ahí. No digo el nombre porque se va a ver feo, pero hubo muchos artistas importantes allí en ese lugar. Yo llegué porque me contrataron sin saber a quién le iba a cantar. Y como yo no puedo pedirle pasado judicial a usted, así es, porque no sé si eres periodista. No sé si en realidad eres o no eres periodista, eso diría yo. Así es. Poniendo un ejemplo de si me estás contratando, no te puedo decir, dame su pasado judicial. A ver, la doctora Lina, la señorita Lina, pasado judicial, tal, 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 tal. ¿Pero es periodista? No, ella es comerciante, tiene un local, tiene un negocio, tal. Ah, ok, ¿sí me entiendes? Sí. Yo no puedo, no tengo cómo hacerlo. No tengo cómo decirte, muéstrame tu pasado judicial. Así es. Ahora, otra cosa, a esa persona tal vez le pude haber cantado varias ocasiones sin saber quién era. Porque igual ese día no hubo armas, no había droga, no había armas, servicio, no había nada. No había nada que dijera este tipo qué. Nada, una fiesta donde hubo personalidades de la televisión, modelos, actrices, el uno, el otro, conocidos que ya había visto también. Entonces, pues sí, fue difícil, la verdad, muy triste, pero se superó.
Se superó, canté. Ah, no me pagaron. Canté. Y cuando Arcángel me da el micrófono para cantar la segunda tanda, manos arriba, pa, y ya, y caímos bueno, en esa escena. Es una de las cosas de esta vida, ¿no? Giancarlo, ¿cómo le va con las mujeres? Bueno, si hablamos de admiración, bien. Si hablamos de intolerancia, regular. Algunas pues son intolerantes, algunas son, se pasan de piña. Me dicen cretino, prepotente. A veces cuando no respondo un mensaje interno por Instagram o público, pues tengo casi 600.000 seguidores y quisiera tener más. Quisiera tener 1 millón de amigos en Instagram. Y bueno, a ellas un mensaje muy, muy bonito. Las quiero, las amo a todas por igual. Obviamente que amo a mi hija y a mi esposa de una manera diferente. Pero ustedes que son mis admiradoras, las que llevan al novio, al esposo, al concierto, pues gracias por la boleta. Decirles que las quiero, las amo con mi corazón, pero no me digan cretino. Giancarlo, por favor nos muestra este tatuaje que tiene ahí y nos describe ese tatuaje. Primero las damas, Victoria. Ah, Victoria. Mi hija Victoria. Es mi única hija de 5 hijos que tengo. Siempre quise tener una niña. Dios me la mandó. El regalito. Si me manda otra, pues. Amén. Que sea niña y si no, pues niño. Pero quiero una niña. Una más para la parejita. Ok. Dios bendice a mis hijos. Dice ahí. Dios bendice a mis hijos. Jesús David, Carlos Andrés, Martín Alejandro, Giancarlo Jr., Victoria y un angelito. Y aquí debajo, Martín Elías. Martín Elías Díaz Acosta, mi compadre, el padrino de Victoria. Muy bien. Esto hace parte de su tesoro. Agradecer. Agradecer. Y ahora que usted menciona Martín Elías, uno de esos grandes amigos de la música vallenata, más que amigo, su compadre, que sí. Lo es de sacramento, de corazón, de sentimiento. Mi amigo, mi hermano, mi colega y mi compadre. No lo voy a olvidar nunca. No lo voy a olvidar. Buen amigo. Dios me lo puso en el camino para que fuera mi compadre, para tener aquí en mi corazón. A pesar de la tristeza, el tener aquí en mi corazón un placer, un orgullo, una satisfacción. No sé si un tatuaje aquí, en cada arteria. Porque si en el poco tiempo conocí lo especial, imagínate si hubiésemos conocido, si hubiésemos tratado. Hace años tratábamos, pero verlo crecer como artista y verlo mantenerse como persona es algo difícil de encontrar en las personas que son artistas. ¿Por qué decide el cambio físico? Porque Martín Elías me lo dijo. Bueno, mi socio, un gran amigo mío, me había propuesto que si yo aceptaba que él me diera el gusto de tener de sentir un cambio de vida. Yo le dije, claro que sí, pero me tengo miedo, le dije yo. Y precisamente el día que bautiza a Martín a mi hija, me dice, compadre, ¿sabe que lo veo muy gordo y me da miedo que le vaya a dar un infarto? No lo quiero enterrar. No te quiero enterrar, manito, me llama aparte. No te quiero enterrar, manito. Por favor, opérate. Yo te tengo el cirujano. Y yo le dije, yo tengo uno ya. Y por lo que me acaba de decir, te voy a hacer caso. El cirujano se llama Carlos Felipe Chavo. ¡El mismo! ¡Ese es el mismo! ¡Claro, claro! ¡Ese es el hombre! ¡Hombre, compadre! ¡Ese es el hombre! ¡Opérese! Y yo te prometo que me voy a operar. Pero no me voy a parecer a Crispeta, ¿verdad? Le dije, ¡ay, caca, padre, usted es una locura! Y me operé. Bajé. Y me molestó mucho, me hirió mucho que mi hijo me preguntara, papá, ¿qué es lepra? ¿Qué es sida? ¿Por qué, hijo? Porque veo que te escribieron algo que ya borraste. No, hijo, lepra es tal, sida es tal. Mi cambio físico se debe a
a la buena salud que voy a tener y que tengo. Bajé de peso lo que tenía que bajar, pero voy a subir una vez más, le dije yo. Entonces eso es lo que a veces los fanáticos, los admiradores no entienden. Que yo no soy intocable, tú no eres intocable, nadie es intocable, pero merecemos respeto, merecemos respeto. Y una cosa es la broma y otra cosa es, digamos, la creación de una atmósfera dañina, de un mensaje negativo, y que entiendan que no solamente nosotros leemos y vivimos y sentimos, tenemos dolientes. Así es. Son nuestros hijos, tú, nuestros amigos, todos. Giancarlo, ya para ir cerrando, ahí le gusta mucho el Chavo, ¿le sigue gustando el Chavo? ¿Cómo? El Chavo le sigue gustando, le gusta mucho. Claro, y a quién no, hasta que me mueva. Además que hay una faceta o una partecita que a mí me gustaría que usted se la mostrara. No voy a hacer mímica hoy. Que también le gusta imitar. En algunas oportunidades lo ha hecho. A veces imito a Jorge Barrot Televisión. No. Adelante. No, hoy no quiero imitar. Y el Chavo también, a Kiko también. A veces no, pero sí. Sí, me encanta. Me encanta el Chavo. Me encantaría que no pasara nunca de moda. Me gustaría que la incluyeran hasta en Netflix. De verdad, en serio. Sí, a mi papá le encanta. De verdad, me gustaría que la incluyeran en Netflix. Bueno, Giancarlos, ya estamos en una etapa, estamos en medio de una pandemia, como eso a raíz del coronavirus. Estamos no, somos una pandemia, si no nos ponemos las pilas. También. Giancarlos, tenemos que empezar a reinventarnos. Se dice en todo. Algunos no entienden cómo, porque hay cosas que no dirían que no se podrían reinventar. Pero usted acaba de incursionar, por decirlo así, en un concierto que le fue muy bien y que hace parte de esta del reinventarse que están pidiendo. Cuéntenos un poquito sobre esto que de pronto le espera a la música vallenata. ¿Qué está haciendo Giancarlo Centeno para sobrevivir, por decirlo así, porque el gremio artístico también está muy tocado con todo esto de la pandemia? La afectación por esto que acontece con referencia a la pandemia es mundial, ya eso no es secreto. No solamente nos afecta al género vallenato, a todos los géneros. Obvio que no suene envidioso lo que voy a decir. Habrá muchos que no se les acabarán los ahorros por ahora. Tienen inversiones, demasiadas inversiones. Los músicos no solamente dependen de ellos, de los líderes, de las voz líderes. Hay artistas que con un DJ han hecho toda una fortuna, pero igual están también afectados. Hago énfasis en ese tema, repito, sin cretinismo, sin prepotencia, sin tener nada en contra de esa persona o de esas personas que tienen cierta capacidad de sobrevivir con él y por el coronavirus. Lo digo porque en mi caso mío tengo 18 músicos que dependen de si yo canto o no canto. A eso quería llegar. Sí nos afecta mucho. Pero pienso que es mejor estar encerrado que enterrado. Así es. Es mejor estar encerrado que enterrado. Pues yo, en este caso, tengo mi alcohol allá, tengo mi tapaboca aquí, pues me lo quito, me lo pongo. Y debo dar el buen ejemplo. Pero mientras no haya el cuidado, mientras no respetemos las leyes, los decretos, mientras no haya respeto, vamos a demostrar que no respetamos a Dios por la vida que nos ha prestado. Y entonces de nada va a valer reinventarnos si no va a haber fundamento, si no va a haber juicio, si no va a haber voluntad. Entonces, en el caso mío, en el online que tuve hace poco, fui el primero, gracias, edifiqué, dejé mi ladrillo. Que por cierto es permitido, ¿no? Sí. Invito a todos los vallenatos,
a todos los cibernautas, a todos los que me estén viendo, escuchando, por favor, acompañar, si les es posible, a Elder Dayan y Rolando Ochoa en este concierto que se llevará a cabo, creo que el 29 de mayo, a través de www.lacajademusica.live, en donde tendrán un buen escenario para ustedes, un buen sonido. Por supuesto, un gran artista, hijo de papi, de Diomedes Díaz, hermano de mi compadre y hermano Martín Elías. Entonces los invito, porque no solamente están acompañando a Elder Dayan a sobrevivir musicalmente lo que lleva como satisfacción en su corazón, sino también a que a través de él los músicos puedan llevar el sustento a su casa. Porque miren, yo llevo tantos años cantando y puedo tener un buen carro, pero tal vez no tenga otra inversión, tal vez no tenga dinero en mi cuenta. No tengo por qué decirlo, no tengo por qué dar lástima, pero lo digo porque cuando inicié el concierto, algunos escribieron, eche este man que manda huevo, no joda, tanta plata que tiene y va a hacer un concierto cobrando. Y cuando no cobro, claro, pues yo no estoy cobrando para mí. No, entonces, es trabajo, todo. Es un trabajo. A mí me han contratado para serenatas virtuales a capela y yo no cobro porque yo siento que estoy robando. A pesar de que me valoran, pero claro, no, prefiero cantar con mi guitarra y mi cosa. Entonces los invito a que nos acompañen en este nuevo reinvento, porque es importante. Es importante tener en cuenta los motivos por los cuales estamos en esto, buscando el trabajo, buscando el sustento para la familia, buscando en ustedes. Que se diviertan y se distraigan con nuestras inspiraciones y canciones. Giancarlo, muchas, pero muchas gracias por acompañarnos, gracias por contarnos de la vida de Giancarlo, o Abelito, o Casi Loco, ese gran artista que tenemos en el corazón los vallenatos y los que no somos de aquí también, sino aquellos que nos encanta la música vallenata. Disculpa que me haya extendido en cada, en cada respuesta. Es la costumbre de contar todo tal y como pasa. Si quedó algo por responder, será para la segunda entrevista, como tú desees. Si quieres seguir, seguimos. Si quieres parar, paramos igual. A ti, a todo el equipo que te acompaña, a todo el equipo que te acompaña en redacción, pero igual, pues, aquí somos cuatro. Gracias, muchachos. A ustedes, los televidentes, a mi gente linda que siempre está allí en el Canal 12, pues, muchas gracias por este espacio. Espero haya sido agradable la entrevista, acorde con las preguntas y que se repita. Así es. Que se repita. Esta es su casa y no me van a perdonar nuestros televidentes que nos cante. Vamos a despedirnos cantando, por favor. Pero antes, decirles que por favor seamos prudentes a 1 o 2 metros. Cuando esto vuelva a la normalidad, no se confíen. Nada va a volver a la normalidad. Puede ser igual, puede ser mejor que antes o puede ser peor que ahora. Porque de donde menos te imaginas, sale o viene el contagio. Así es. Y no porque quieras contagiar o te hayan querido contagiar. Es simplemente por las ganas de darte un fuerte abrazo con el amigo, tomarte un trago con la misma copa con el amigo. No, eso está malo. Si de pronto vas a tener un trago social allí con la familia, que cada quien tenga su copa marcada, ya sea de vino o del trago que sea. Así es. Igual no estoy incitando a que tomen, pero si lo van a hacer porque es difícil controlarlos, pues háganlo con prudencia, respetando la vida que Dios nos prestó y respetando al prójimo. Y sobre todo, respetando las leyes, lo que rige y lo que se dice cada vez y cada día a las 6 de la tarde, lo que dice el presidente, pues vamos a prestar atención. Lo que anuncia el alcalde, vamos a respetarlo. Lo que anuncia la gobernación, vamos a respetar todo eso. Por favor, vamos a cuidarnos. Son medidas para la vida. Medidas de precaución. Tapaboca, guantes para tocar y entregar cosas y alcohol. Alcohol sobre todo. Así que ya saben, es mi mensaje de precaución para poder sobrevivir. Si queremos vivir. Era un velero del mar viajero
y el sol del alba se lo llevó. Se lo llevó. Un abrazo.